Buenas tardes a todas las personas que están conectando. Vamos a dejarles lo que es el link para que lo puedan compartir con sus organizaciones. Y en unos minutos más vamos a comenzar. Todos saludos, Óscar, a Puebla, a Lina. Hola, ¿cómo estás, Lina? Bienvenida. Gema Guadalupe, saludos, bienvenidos. Les vamos a estar dejando ahorita lo que es el link. Sigan compartiendo. Ahora sí, nos vamos a ir paso a pasito para que todos puedan utilizar lo que es esta herramienta. Emilio Edmundo, buena tarde. Lluviosas de la Ciudad de México. Mucho cuidado ahorita que se está cayendo el cielo en algunos lados. Bienvenido Edmundo. Que sea brillante. Muchas gracias. Igualmente, Emilio. Wanda, saludos desde Puerto Rico. Saludos, Wanda, Puerto Rico. Bueno que estás por acá. Sobeida de Acapulco. Saludos, Sobeida. También ahí vamos a estar. Ahorita saludando desde donde nos pongan los saluditos y se conecten, ahí los vamos a estar saludando en el chat. Conchilalo, buenas tardes, aparece Tabasco, lloviendo igual que en otras partes, sí. Ayer de hecho cayó un tormentón por acá, por Guadalajara. Bueno. Elvira, saludos desde Ciudad Obregón, saludos Elvira. Jazmín, desde Tepic, Nayarit, saludos Jazmín. Bueno, que están también aquí conectándose, saludos a todos, Caro Pedraza. Buenas tardes, Caro. Un abrazo también igualmente. Saludos a Lucy Fernández desde la Ciudad de México. Saludos, Lucy. Mónica Espinosa, saludos también. Mucho gusto, saludo. Mucho gusto, Mónica, perdón. Ya te iba a decir saludos. Aquí está. Voy a seguir poniéndolo. Y acuérdense que nos vamos a ir a regresar un poquito más, ahora sí que desde el principio, para que tengan un poquito más de enfoque en lo que es el WhatsApp Business, una herramienta que nos puede estar ayudando mucho en nuestro negocio para que no se lo pierdan y lo compartan con todas sus organizaciones. Natalia Acevedo, saludos hasta Tehuacán, Puebla presente. Yanire Toledo, saludos a Yautepec, Morelos. Creo que esa ya me salió por segunda vez decirlo bien. Marce Hernández, saludos a Guajuapan, Marce. Liz Lecona, saludos, Liz. Con que ya se está conectando la gente. Vamos a empezar también unos 5 minutitos más para que tengamos más audiencia y que a todos les sirva lo que es esta herramienta que vamos a platicar el día de hoy. Hermina, saludos hasta San José, California. Saludos, Hermina. Creo que por allá no sé si está también ahorita el calorón fuerte. Entonces también para que se cuiden por allá todas las personas de California. Luz Alba, saludos desde Cancún. Ya te salió bien. Gracias, gracias, Janire. Sí, ya me acordé que había escuchado el lugar donde nos escribías. Pues dije, creo que ahora sí lo voy a decir bien. Hermina, sí, me imagino, sí he visto las noticias que está fatal, da ahorita el calor allá también en Estados Unidos. René Villarreal, saludos desde Monterrey, saludos hasta Monterrey. Adriana Jiménez, muy emocionada. Saludos, Adriana, como que están emocionadas. Esperamos les guste y también sobre todo que la entiendan. Espero no irme muy, muy deprisa o que entre en mucho tecnicismo, que a veces se me va la onda. Entonces, cualquier cosa me escriben en el chat. Alma Ruth, saludos de Sinaloa, saludos Alma Ruth, Adriana Jiménez, lista para aprender, qué bueno. Si quieren también yo les recomiendo, digo, aunque ya también la sesión del lunes pasado ya está en el canal de YouTube y ahorita pues van a tener una sesión en vivo, si gustan pues yo les recomendaría también anotar para cualquier puntito y ya después a lo mejor cuando esté el video en YouTube
pueden adelantarlo o pararlo ahí conforme vayan viendo ustedes. Aquí me mandan un saludo de Yocabet, saludos hasta Oaxaca, saludos Yocabet, Victoria, Etienet, Rubio, espero haberlo dicho bien, saludos a Tihuatlán, Veracruz, me salió más fácil Tihuatlán que tu nombre. Alma Ruth, con papel y pluma, muy bien Alma Ruth. Viola Castillo, saludos hasta Chicago, saludos Viola, Gema Guadalupe, saludos desde Monterrey, mucha gente también ahí del norte vemos que se está conectando. María del Carmen Tlapales, saludos desde Apizaco, Tlaxcala. Saludos, Mari Carmen. Martín Mascorro, saludos, Martín. Qué bueno que nos estás acompañando. Gabriela Duarte, saludos a Morelia. Hilda Medina, saludos a Culiacán. Dante Aguilar, hasta Pachuca, saludos, Dante. Hilda, lista para aprender, perfecto. Esa es la actitud que queríamos ver hoy. Connie López, saludos a Zacatlán, Puebla. Minad Álvarez, saludos desde Morelos, la capital de la cerámica. No sabía ese dato. Saludos, Minet. Blanca García, lista papel y lápiz desde Tepic. Eso es todo, Blanca también. Eli Moreno, saludos desde Cotlán. Saludos, Eli. Ani Sandoval, desde Morelia. Saludos. Ay, María Patricia, saludos a Texcoco. Saludos. Luz Alba, también a Cancún. Eli Ruiz, soy Eli. Dile a Martín que hoy sí entre. Martín, dice Eli, que te diga que hoy sí entro. Entonces, qué bueno que estábamos pasando lista también de esa manera. Hortecano, saludos desde Teotihuacán. Esther Galloso. Zacatlán de las Manzanas. Saludos, Esther. Hasta allá está Zacatlán de las Manzanas. Teresa Hernández, a Colmán, Estado de México. Luz Manais, lista papel, lápiz, pluma. Y aunque yo pague un curso, siempre se aprende algo. Qué bueno, Luz. Pues, creo que eso es lo más importante. Digo, si te podemos complementar el curso que pagaste, pues qué mejor, ¿no? También tenemos a Marta. Saludos desde Guadalajara. Liz Lecona, Chinguapán, Puebla. Adri, FBI. Saludos, Adri, desde la Ciudad de México. Selena Gómez, Uruapan. Atzimba, lista para aprender de Mazatlán. Saludos, Atzimba. Ma Díaz, desde Washington. Ángeles Díaz, saludos. Marta Jaimes Vázquez, desde Cuautla, Morelos. Saludos también a. Ay, me quedé en Margarita, desde la Ciudad de México. Elisa Valle, saludos a Metepec. Clau, saludos desde hasta Apizaco, Tlaxcala. Sí, ya te lo mandé. Patti Castillo, saludos desde Omitlán de Juárez, lugar de magia y aventura. Oh, ese es nuevo. Maribel Laguna, saludos desde Chiapas. Juanita Bravo, saludos, Juanita. Aida Pérez, buenas tardes. Pagué el curso, pero es bueno aprender. Qué bueno, Aida. Sandra Sánchez, saludos a Pachuca. Angélica Villa Morales, Peribán, saludos. Cedi Tavares, saludos, Cedi, a Los Cabos. Juan Elizárraga. Juan Inés Mazatlán, saludos a Mazatlán también. Rita Angélica, ay, pero se me van. Rita Angélica Gutitlán Izcalli, Kenneth Torres, Acuatla, Morelos, Eli Salinas, Apizaco, Aleida Robledo, Culiacán, Joana Reyes, Chihuahua, Ma Pueblito Martínez, supongo que es María. Giselle desde Puebla. Querétaro, Giselle, sí. Qué bueno, porque ya se me están yendo muy rápido. María González desde Uruapan, Rubén Schaufler desde Ciudad de México, Lolita González, Araceli desde Uruapan, María Candelaria, Lupita Barrón desde Pachuca, Nuestra Diamante, Ana Vázquez desde Merced, California, Patricia Eugenia desde Pachuca, Tere Mondragón desde Sonora, Marisa Oliva de Teotihuacán. ¿Y qué crees, Juan? Son las 18 horas, tiempo del centro. Mi nombre es Sergio González, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara para la gran familia Nice. Y hoy, Juan, tenemos un tema que causó muy buena impresión el día lunes y quedamos, el compromiso fue hacerlo literal como receta de cocina. A ti que te estás conectando, te recuerdo, el día de hoy vamos a tratar el tema de WhatsApp en la versión business, ¿no? Dentro de lo que Juan Carlos nos comentó el día lunes pasado, fue los pasos necesarios para poder migrar nuestro WhatsApp personal a un WhatsApp business que tiene mucho más funciones y que nos va a ayudar a poder hacer más productiva la venta de nuestro negocio. Entonces, primero que nada, le doy la bienvenida a mi compañero, amigo y capacitador de Nice de México, Juan Carlos García. Muchas gracias, Sergio. Aquí ya nada más estaba afinando unas cosillas para sobre todo la versión de Android. Y pues sí, efectivamente, lo principal aquí es, les íbamos a manejar también
los diferentes sistemas operativos. Y también una de las cuestiones que vamos a estar viendo es, pues desde un principio, que es WhatsApp Business, en qué nos ayuda, cómo podemos utilizarlo a través de nuestro negocio. Y pues creo que comenzamos desde ahí, ya después nos vamos a ir metiendo un poquito más a los sistemas operativos. Que aquí en este caso, como ven en la pantalla, hay un panelista que se llama Android. Ese es pues el sistema operativo que más lo estaban solicitando también el día lunes, y sería con el que comenzaríamos. Ya el lunes pasado vimos un poquito de iPhone, pero pues podemos entrar lo que es primero con Android, que es el sistema que más utiliza la gente. A ver, ¿qué te parece, Juan, si primero hablamos de WhatsApp, ¿no? ¿Por qué WhatsApp y por qué es muy versátil utilizarlo WhatsApp? WhatsApp es una aplicación que se generó como un mensajero. Literalmente es un sistema de comunicación a través de texto, que fue como nació, en la cual nosotros podíamos escribirnos con las personas, pero tiene una ventaja WhatsApp. Las telefónicas de este país comentan que el 90% de sus ingresos está en lo que es el prepago. ¿Qué es el prepago? Las recargas, ¿no? Las recargas de 10, 20, 50, hasta 100 pesos. El 90% de los ingresos de las telefónicas en México están en esas micro recargas. ¿Por qué? Porque los planes que adquieres con este tipo de telefónicas, a partir de esas micro recargas, te dan el uso de WhatsApp ilimitado por cierto tiempo, ciertos periodos de tiempo, son gratis. La gente, la verdad, hoy en día lo utilizamos con demasiada frecuencia, y lo más importante es que tu mercado, tus clientes, también lo utilizan. Y la verdad, el hecho de que tú cambies tus estados, de que tengas un catálogo puesto, que tengas tus productos, puede ser un medio muy importante de por qué la gente te ve y va a ver tu producto. Recuerda, hace algunos años ya teníamos esa la frase que acuñó Alejandro Lichi, que era lucir, mostrar y compartir. Y a partir de esta situación de salud, quedamos que era lucir, mostrar, compartir es igual a publicar. Si hoy no publicas, si hoy tú no existes al menos en ese medio de comunicación, bueno, pues estás fuera, ¿no? Entonces es bien importante que entendamos que esto ya es una necesidad. Ya no es, oye, si quieres, ¿cómo ves? Si lo empiezas a usar. No, si tú quieres hacer de tu negocio un éxito, tienes que utilizarlo forzosamente. Entonces, nos dice Natalia Acevedo, yo trabajo en una empresa de telefonía y el consumo mayor es de datos. Así es. Exactamente, lo que hoy más valoramos las personas son los datos. Entonces, WhatsApp, lo que tiene el beneficio es que casi todos los sistemas, casi todas las telefónicas, a partir de una recarga mínima, ya tienes el WhatsApp incluido. Entonces, súper importante que tú lo utilices como un medio. Nada más hay algo que tienes que ser bien consciente de esto del WhatsApp. En el WhatsApp solo te ve la gente que te conoce, la gente que tiene tu número. WhatsApp no es un sustituto de las redes sociales, como pueden ser Facebook, como puede ser Instagram, como puede ser el mismo TikTok. Es complementario, ¿sale? Entonces, es importante, por lo que estoy mencionando, yo creo que vamos a tener que, más adelante, Juan, tocar el tema de Facebook, tocar el tema de Instagram, ¿para qué? Para que la gente vaya complementando su cartera virtual. ¿Te parece el término? No sé si sea correcto, pero vamos a estar aquí tocando este tipo de temas. El tema de hoy, Juan Carlos, si estoy bien, me aceptas, y si no, me corriges. Hoy vamos a cómo transformar mi WhatsApp personal en un WhatsApp business o un WhatsApp de negocios, ¿sale? Y lo más importante, como tú, una parte muy importante se ha convertido este WhatsApp, creo que lo más importante, Juan, es respaldarlo, ¿no? Respaldar esos datos, esas conversaciones, esas fotografías, todo ese tipo de situaciones, tenemos que hacerlos. Entonces, paso número uno, Juan Carlos, ahora sí, adelante. Sí, muchas gracias, Sergio, y efectivamente, como bien lo mencionas, pues esto es un servicio de mensajería. Aunque parezca lo que es una red social,
o que lo utilicemos para ese tipo de cuestiones, en sí es un servicio de mensajería, por eso tienen sus diferencias. Y antes de entrarnos en materia, para que vean que también pues, no es algo que Sergio y yo no nos estemos inventando, voy a estar compartiendo mi pantalla para que ubiquen la principal diferencia en lo que es WhatsApp y WhatsApp Business. Ahorita voy a agarrar lo que es el foquito, para que vean. Este es el logo normal de WhatsApp. Todas las personas que ahorita tienen un en su celular en la mano y ustedes se ven ahorita o se van a la aplicación de WhatsApp, cualquier WhatsApp que es personal en este caso, van a tener lo que es este simbolito, que es el del teléfono. Esto quiere decir pues que es la aplicación tal cual la gran mayoría de personas en el mundo lo tenemos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo vamos a nosotros saber cuál es la aplicación WhatsApp Business? Pues la aplicación WhatsApp Business tiene una B. O sea, esa es la súper gran diferencia también para empezar a identificarlos. Personal tenemos un telefonito y WhatsApp Business tiene una B. Y si se fijan también ahorita lo que estoy compartiendo es directamente lo que es de la página de WhatsApp. No estoy utilizando alguna otra página o alguna aplicación especial. Literalmente es WhatsApp Business, que nos va a dar los beneficios de los cuales ya habíamos platicado un poco, pero los vamos a retomar aquí. Pues la principal aplicación de WhatsApp Business es que nos va a dar lo que es un perfil empresarial. Cada que alguien quiera hablar con nosotros, cuando tenemos descargada la aplicación de WhatsApp Business, les va a aparecer una leyenda que dice, este número es de una empresa. Oye, pero yo soy empresario, yo soy distribuidor. ¿Lo puedo utilizar? Sí, sin ningún problema. A fin de cuentas, tú tienes una empresa, tú tienes tu propio negocio y lo vamos a manejar como tal. Porque las grandes marcas de cualquier giro que ustedes vean utilizan este tipo de cuestiones porque es una empresa y es una manera de estar en contacto con sus clientes, con sus prospectos y con sus futuros también, en dado caso de nuestro giro, con sus futuros afiliados. Entonces, lo vamos a tomar como tal. ¿Sale? Aquí tenemos las principales características que nos da lo que es un perfil de empresa, que lo tenemos aquí. Déjenme nada más volver a agarrarlo. Tenemos un perfil de empresa. Tenemos la opción de efectivamente más mensajes y menos trabajo. Podemos programar algunas respuestas. Y tenemos la etiqueta, perdón, la herramienta que yo pienso es la más importante y la que mejor nos conviene a nosotros como empresarios de la gran familia Nice son las etiquetas. ¿De qué nos van a servir estas etiquetas? Nosotros vamos a poder programar qué personas son prospectos, qué personas son clientes, a cuáles ya les entregamos el producto, a quienes ya les cobramos o estamos por cobrarle, quienes ya nos hicieron el depósito y a lo mejor nosotros tenemos que hacerle un envío. Entonces, este tipo de etiquetas son las que más vamos a estar utilizando o deberíamos de estar utilizando en dado caso si ustedes ya descargaron esta aplicación y con eso vamos a tener un mejor control de toda nuestra cartera dentro del mismo celular sin tener que estar bajando aplicaciones de diferentes índoles. Entonces, esto nos va a estar ayudando para que dentro de la misma aplicación de WhatsApp podamos tener el propio orden. Y pues como cuarto también herramienta, los mensajes automatizados. Sabemos que todos nuestros empresarios tienen también diferentes actividades en lo que es el día a día, entonces es muy importante que a veces nos podamos ayudar de estas herramientas para decir, en programar en tales horarios si hay alguna junta de oportunidad o si estamos haciendo alguna venta para que nuestros clientes, afiliados y prospectos no sientan que no los estamos tomando en cuenta, sino más que nada en ese momento estamos haciendo nuestras labores de negocio y posteriormente nos vamos a estar comunicando con ellos. Entonces, esto es lo que viene en la página de WhatsApp directamente, lo pueden consultar sin ningún problema y ahorita nos vamos a ir a pues, lo que a la gente más les interesa, cómo ver, cómo hacer lo que es este tipo de procedimientos de trasladar nuestro WhatsApp personal a un WhatsApp Business y para empezar, ¿dónde lo vamos a encontrar dentro del sistema operativo Android? Voy a compartir la pantalla del dispositivo Android. ¿Qué algo que es importante? ¿Dónde podemos sacar esta aplicación? La vamos a encontrar donde bajamos las aplicaciones normales a nuestro teléfono. Si es un teléfono iPhone, lo vas a encontrar en el Apple Store. Si es un teléfono Android, lo vas a encontrar en el Play Store. Que es el Estás en mute. Sí. A ver, aquí algo que es importante. Recordemos, ¿dónde se encuentra la aplicación? Bien sencillo. Si tienes un teléfono iPhone,
con el sistema operativo iOS, lo vas a encontrar en el Apple Store. Si tienes un teléfono Android, lo vas a encontrar en el Play Store, que es como va a mencionarlo en este momento Juan Carlos, y lo bajas como cualquiera de las apps que tienes bajadas. Entonces, en este momento, Juan Carlos se está metiendo al Play Store de Android y literalmente lo que vas a buscar, ahí en donde dice buscar aplicaciones y juegos, vas a ponerle WhatsApp, pero le vas a poner WhatsApp Business, y como bien lo mencionó Juan Carlos, tienes que verificar que el logotipo sea la B. Este es lo que diferencia el WhatsApp personal, que ya tienes muy seguramente descargado en tu teléfono, en tu dispositivo, con respecto al WhatsApp Business, que es lo que estamos proponiéndote en estos momentos. Y en este momento, Juan Carlos, lo que va a hacer es literalmente instalar la aplicación. Ahí, lógico, tienes que tener o datos o tienes que estar conectado a un Wi-Fi. Te recomendamos que lo hagas por Wi-Fi porque, bueno, va a ser más rápido el consumo de megas, va a ser más eficiente. ¿Para qué? Para que todo esto que estés haciendo lo vayas haciendo pendiente. Entonces, paso número uno para seguir con, como si fuera receta de cocina, Juan Carlos, entrar a tu Apple Store si tienes iPhone o a tu Play Store si tienes Android y descargar la aplicación WhatsApp Business. ¿Cómo la vamos a identificar? Por la B que tiene en el centro, es la verde esta, y así tal cual dice WhatsApp Business, ¿no? Sí, aquí de hecho ya, ya se está descargando. Ya se está descargando, y ahorita que la descarguemos, ya que la tengamos ahí, vamos a hacer el respaldo. Recuerda, cuando la estás descargando no va a pasar nada en tu dispositivo, simplemente va a estar la aplicación instalada en tu dispositivo, ¿sale? Y una vez que tengamos ya instalada la aplicación, ahora sí vamos a empezar con el respaldo, ¿sale? Entonces recordemos que el respaldo lo puede generar en la nube o lo puede generar en un dispositivo personal, ¿no? Entonces ahorita es lo que estamos haciendo es instalando nuestro WhatsApp Business, y por instalarlo no le va a pasar nada a tu WhatsApp, tú tranquilo, no pasa nada. Entonces paso número uno, buscamos la aplicación, la bajamos. Paso número dos, vamos a ir con los respaldos. ¿Te parece que lo que se está instalando, vayamos Juan Carlos con el respaldo del WhatsApp? ¿Te parece? Sí, aquí dejar de compartir pantalla. ¿Se necesita hacer un respaldo de los contactos y Ivette Hernández? No, lo que vas a respaldar es todo lo que ya está en tu WhatsApp personal. Las conversaciones, las fotos, todo ese tipo de cosas. Aquí ahorita les voy a enseñar el respaldo en el dispositivo Android está, porque este dispositivo Android no tenía ningún sistema de WhatsApp ni personal ni nada. Literalmente estaba en blanco, entonces lo vamos a descargar. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer el respaldo, que de hecho la variación ahí entre iOS y Android es mínima. Déjenme nada más conectar el otro. Nos preguntan, es una duda. Como lo acaban de mencionar, las compañías ofrecen WhatsApp gratis. En el caso del WhatsApp Business, ¿también incluye como esta aplicación es el uso libre? Sí, las telefónicas no detectan si tu WhatsApp es Business o personal. Simplemente es WhatsApp y todo su uso se hace en forma libre, ¿no? O gratuito, con tener o desde una recarga. Si no mal recuerdo, creo que la compañía esta azulita, vamos, que ya las dos son azulitas, creo que Telcel y AT&T y Movistar, a partir de una recarga de 10 pesos, ya tienes el uso de WhatsApp libre, ¿no? Si cambia el celular, en automático entra mi WhatsApp Business y ya tengo la aplicación. No, hay que aplicarlo. Entonces, qué bien que den estas capacitaciones, dice Florencia Zarco. Entonces, recuerden, paso número uno, instalamos nuestro WhatsApp Business, y paso número dos, que es lo que vamos a tratar en esta sesión, vamos a tratar el respaldo. ¿Por qué el respaldo es importante? Porque lo más importante es que hoy haces tu negocio a través de WhatsApp, pero el WhatsApp personal te limita muchas de las cosas que ya puedes hacer. Entonces, lo que queremos hacer en este momento es que tengas el respaldo de lo que ya tienes. Hoy, y esto es importante comentarlo, que
el respaldo lo procures hacer repetidas ocasiones durante el mes, porque ya hay tanta gente que maneja el WhatsApp y ahí tiene una vida entera, que desafortunadamente se te cayó el teléfono, se amoló, se dañó, te robaron el dispositivo o alguna cosa de ese tipo. ¿Sabes qué? La recomendación siempre es, termina la semana, haz un respaldo de tu WhatsApp. Lo peor que puede pasar, si lo tienes respaldado, es que vas a perder una semana de información, pero no vas a perder todo lo que tienes anteriormente. Ahora sí, Juan Carlos, te dejo. Sí, de hecho ahí también había varios de ni remota idea de que me voy a perder algo. Aquí más bien es, como bien lo mencionaba Sergio, vamos a hacer el respaldo siempre. Lo podemos de hecho hasta programar para que nosotros no nos preocupemos de chin, ¿sabes qué? Hoy se me pasó, o tenía los pagos, o tenía los comprobantes, o las fotografías que nos enviaron. Entonces es muy importante que siempre tengan eso en cuenta. Se fijan ahorita, ¿cómo vamos a hacer nuestro respaldo? Vamos a ver la opción hasta abajo de la pantalla, viene lo que es el primer parte, que es estado, tenemos llamadas, tenemos la cámara, tenemos los chats y tenemos la configuración, que es ahorita la pantalla que estamos viendo todos. Después de que nos vamos a configuración, nos vamos a ir al apartado de chats, que está abajo de la cuenta, abajo de la llavecita, y una vez que nos vamos a chats, tenemos diferentes opciones: fondo de pantalla, guardar las fotografías, copia de seguridad y exportar chat. Ojo aquí, y eso está tanto para en Android como en iOS. Si tenemos la opción de guardar fotos desactivada, quiere decir que nosotros cada que estemos recibiendo alguna imagen, video o cualquier archivo multimedia, nosotros vamos a decidir si lo guardamos o no. Si lo tenemos activado, todo, absolutamente todo el contenido multimedia que nos manden a través de WhatsApp, ya sea tanto personal o business, se va a guardar dentro de tu teléfono. Entonces, muchas veces la gente no se da cuenta de que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que siempre me dice que está lleno lo que es mi teléfono, ya están pues borrando todo, entre que los memes, los buenos días, lo todo. Entonces, muchas veces se nos satura de cosas que no necesariamente las tenemos que tener siempre a la mano. Entonces, por eso yo les recomiendo que lo tengan ustedes en este caso desactivado, y ustedes vayan guardando conforme vaya teniendo también memoria lo que es su teléfono, las cosas importantes para ustedes, que en este caso serían pagos, o serían fotografías de depósitos, o fotografías de alguna información en específico que ustedes necesiten. Eso podría ser conveniente que ustedes decidan si lo quieren guardar o no, porque a lo mejor también pueden manejar datos sensibles. Entonces es importante que ustedes hagan un buen uso responsable de este tipo de contenido multimedia. Y sí, efectivamente, nos dice Liz Nice, se llena rápido el espacio del celular, no conviene. Sí, efectivamente, Liz. Entonces, yo por ejemplo les recomiendo que lo tengan apagado y ustedes decidan qué es lo que quieren guardar, a diferencia de que todo lo que nos manden se nos va a guardar y pues va a pasar como también Liz nos comenta, pues se te va a llenar en 3 segundos, así lo que es tu memoria. Exacto, así como lo comentó Juan Carlos, algo que pasa cuando nosotros tenemos activada la opción guardar fotos, todo, absolutamente todo, te lo duplica, así de sencillo, porque una parte la deja en el almacén de, vamos a suponer que el teléfono funciona como con cajitas, ¿no? Entonces, en la cajita de WhatsApp, ya que lo bajaste tú, lo guarda, pero si tú aplicas, activas esa opción de guardar fotos, también lo va a mandar a tu carrete de fotos o de videos, y entonces todo lo vas a tener duplicado. Si la capacidad de tu dispositivo no es tan grande, lógico, lo que va a pasar muy constantemente es que se te va a saturar, y siempre, siempre, siempre vas a estar borrando y vas a tener que invirtiendo mucho tiempo en guardarlo. Dice Elvia Alvarado, ¿cómo hago para elegir lo que quiero guardar? Elvia, es muy sencillo. Cuando tú no pones el guardar fotos, no lo mandas o no lo dejas en WhatsApp. Uh-huh. Cuando tú dices, esto sí lo quiero guardar, le das clic a la foto, al video, y te pregunta, ¿quieres guardarlo? Le dices que sí, y ese sí lo duplica, y si barres todo WhatsApp después, no pasa nada, porque ese ya lo guardó. Laura, ¿dónde entro para la configuración? En la parte de abajo del WhatsApp, siempre vas a encontrar estos 5 iconos: estados, llamadas, cámara, chat y configuración. Ahí le das configuración y automáticamente entras a donde en este momento está Juan Carlos.
Y Nayeli, para responder tu pregunta, sí, esta pantalla es de un WhatsApp Business, la que están viendo ahorita. Y Erika, por eso no puedo guardar la copia de seguridad, solo me dejo el 97 y de ahí no pasa. Sí, normalmente ese tipo de cuestiones pasan, Erika, cuando tenemos lleno lo que es nuestro WhatsApp, esto, nuestro dispositivo, pues nos fuerza a borrar o hacer otro tipo de respaldos. Pero ahorita vamos con la primera parte de cómo hacer un respaldo en dispositivos. ¿Sale? Entonces, nos vamos a ir a la opción de copia de seguridad y si picamos ahí. Se fijan, en la pantalla tenemos que la última copia fue el lunes a las 10 de la mañana. Ahí nos dice cuánto mide lo que es esa copia. Y ahorita en este caso, por ser un dispositivo iOS, no lo va a guardar en la nube de todos los dispositivos iOS, que es iCloud. En caso de de los Androids, cuando se va a respaldar en la nube, te va a decir que se va a guardar en tu cuenta de Google, que es Google Drive. Entonces tenemos tanto para Android, que es Google Drive, y para iOS es iCloud, entonces ahí siempre nos va a estar guardando lo que es todo nuestro contenido de WhatsApp y que también muchas veces te puede llegar a decir, ¿sabes qué? Tu espacio de Google Drive ya se llenó, hay que también hacer un barrido y ahí seleccionar diferentes archivos que queremos almacenar y misma cuenta, perdón, pasa en iOS que si llegamos a tener lo que es el servicio de iCloud lleno, pues hay que hacer también un barrido. Ojo, aquí, Juan Carlos, voy a hacer una connotación. Tanto para iOS, que es el iCloud, como para el Google Drive, en forma gratuita te dan 2 gigas. La verdad es nada. Para todo lo que te llega por WhatsApp es literalmente Así nada, es. es muy poquito. Tu teléfono, normalmente los teléfonos más pequeñitos en almacenaje, en forma natural traen 16 gigas, 64 gigas, ya los nuevos iPhones, es el más pequeñito. Cuando te dicen, oye, es que puedes almacenar 2 gigas, es muy poquito. Aquí lo que vende el respaldo de Juan Carlos dice, mide 300 megas porque pues él tiene muy poquita información multimedia en este WhatsApp. Hay dos opciones, puedes contratar más espacio en tu Google Drive o en tu iCloud. Hay opciones cuando te dice ya está lleno, quieres contratar más espacio y hay cargos recurrentes de desde 120 pesos. Si no mal recuerdo, creo que iCloud te da 1 tera por 120 pesos al mes, que ya 1 tera sí es un mundo de información. Puedes Muy guardar lo difícil que que lo tú llenen. quieras. Hay el Google Drive, creo que empieza desde 50 pesos, 60 pesos y te da 500 gigas, paquetes de 500 o de 700 gigas, si no mal recuerdo. Pero es bien importante, si tu información es mucha y te dice, oye, la quieres guardar en la nube, que es la automática que te va a dar el dispositivo, ya sea iCloud o Google Drive, y no cabe, no lo vas a respaldar, no lo puede respaldar literalmente porque no hay espacio. Tú tienes que tomar la decisión si quieres que esa información se vaya a la nube. Recomendación, si a mí me preguntaran, ¿es importante comprar un paquete de ampliación de espacio en iOS o en iCloud o en Google Drive? La respuesta es sí. Oye, ¿vas a invertir 100 pesos, 120 Esa era la pesos? palabra. ¿Vas a invertir 100 pesos, 120 aproximadamente? Sí, hazlo. Si en mí estuviera, yo te digo, sí, hazlo. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener tu información disponible y se puede ya enlazar para que se hagan los respaldos automáticos y ya para que llenes 1 tera está impresionante. O sea, tendrías que tener muchos problemas porque yo he conocido a algunos empresarios que compran el teléfono con 256 gigas y a los 6 meses ya lo llenaron y ahora ¿qué hago con la información? Y tengo que decidir qué cierro, qué lleno, qué elimino, qué no elimino. ¿Sabes qué? Una inversión de 120 pesos, de 150, me voy a ir muy alto, es una inversión que rinde mucho, mucho más de lo que tú crees. Y de hecho ahí mira, nos están poniendo Liz, que hay paquetes desde 50 pesos. Entonces, aquí más que nada nosotros siempre lo recomendamos eso, porque también, ¿qué es lo que pasa? Los teléfonos ahorita pues es nuestra principal herramienta para el negocio. Entonces, oye, se cayó, lo tuvieron que mandar a arreglar y lo que sea. Cualquier tipo de cuestiones podemos acceder ya sea nosotros desde alguna computadora, desde otro teléfono, a estos mismos datos. Entonces, es muy importante, como lo mencionó Sergio, vas a estar invirtiendo. Esto no es un gasto. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengas respaldada tu información jamás va a ser un gasto
Porque ahí está, ahí vive literalmente toda tu información y la mitad de tu negocio, porque todo lo estás transmitiendo a través de imágenes, a través de videos, a través de comprobantes. Entonces, siempre es muy importante que eso jamás lo vean como un gasto, sino que lo vean como una inversión que es para su negocio. Oye, Juan, y algo que normalmente le preocupa a mucha gente, es decir, es que mi información personal va a estar en la nube y la va a poder ver todo el mundo. No, no te preocupes, está encriptada, está segura. Estas empresas que es Microsoft y que es Apple, no creas que se meten a tu información a ver qué sacan. Y bueno, me imagino que si estás haciendo Nice es un negocio totalmente honesto. Entonces, no te No te preocupes, la verdad, preocupes. mucha gente sí tiene como que es que se va a ir a la nube y no sé dónde está mi información. No te preocupes, es muy seguro, está encriptado, tienen certificados de seguridad. Entonces, sí es súper recomendable, por favor, inviértele. Aquí ya nos están diciendo, por 17 pesos al mes nos dan ahí creo que 50 gigas. En 50 iCloud. gigas ya es una cantidad importante. Creo que viví engañado porque yo contraté el de 1 tera desde un principio. Pues tú te fuiste a más grande, pero eso es lo más importante. O sea, hay para diferentes presupuestos y lo más importante es eso, que lo vean como una inversión y pues tengan la confianza de, oye, si yo a lo mejor, pues también los teléfonos cambian cada 6 y me estoy yendo muy lejos de 3 a 6 meses. Entonces, con eso también, oye, no importa el teléfono que traes porque siempre vas a tener respaldada tu información. Y aquí en este caso, si se fijan, abajo de donde viene la frase realizar copia ahora, tenemos lo que dice copia automática. Si nosotros nos vamos a esta opción, vemos las diferentes maneras donde podemos estar ya asegurando nuestra copia. Si queremos que sea diario, si queremos que sea semanal, perdón, o si queremos que sea mensual. No les recomiendo para nada que tengan la última opción que es no. ¿Por qué? Porque podemos llegar a perder lo que es esta información. Entonces, es muy importante que siempre la tengan o diaria, semanal o mensual. Esto obviamente va a depender también de su capacidad de almacenaje que vayan a tener, pero ya vemos que podemos conseguir un almacenaje desde 17 pesos, pues hasta lo que la cartera nos dé, y eso es una inversión para nuestro negocio. ¿Sale? Entonces, ya una vez que tengamos lo que es nuestra copia de seguridad, Ahí, pues. nada más di, ¿qué tienes que hacer para respaldarlo? Literal, ponerle realizar copia ahora. Punto. ¿Puedes hacerlo, Juan, o crees que se tarde mucho? Se va a tardar, pero ya con eso comenzamos en el Android que ya se terminó de bajar. Entonces, si se fijan, realizando copia y pues ahí va a estar preparando toda la información que tiene este teléfono con los chats y va a empezar lo que es trabajar, hacer la copia de seguridad. Y vamos a desconectar esta para irnos al dispositivo Android, que aquí en este caso era si nos vamos desde un dispositivo que no tenga nada. Una pregunta muy importante que también estoy viendo en el chat es, oye, yo tengo WhatsApp personal y me quiero mover a WhatsApp Business. ¿Qué va a pasar? Afortunadamente, para que no tengan esa preocupación de, oye, se me van a mezclar mis cosas o voy a perder unas u otras, si ustedes van a utilizar WhatsApp personal, WhatsApp solamente maneja ese, no te va a dejar utilizar el otro, porque recordemos que es literalmente mover toda la información o en uno o en otro. Entonces, es importante que si tú decides utilizar WhatsApp Business, pues todo tu historial se va a mover a WhatsApp Business. Y dices, oye, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme con el personal. Entonces, si tú tienes WhatsApp Business, te puedes volver a regresar al normal sin ningún problema. Nada más, ojo, y lo más importante, y no nos vamos a cansar, perdón, de decirlo, durante todas las sesiones, siempre, siempre, siempre antes de cualquier movimiento, hagan su respaldo para que así no pierdan la información y siempre chequen que tengan espacio para hacer ese Bueno, respaldo. están haciendo una pregunta muy importante. Marta Ameija, no veo el nombre completo. Ameyali. Ameyali. A ver, oye, yo tengo muchos grupos dados de alta y tengo listas de difusión. Si hago mi respaldo y bajo WhatsApp Business, ¿lo pierdo? Esa es la importancia del respaldo. Oye, los contactos, ojo, los contactos no pertenecen a WhatsApp, los contactos pertenecen a tu teléfono. Entonces, lo que tú estás respaldando es la información de los textos, los mensajes que van, los mensajes que regresan, las imágenes que estuvieron transitando. Los contactos pertenecen a tu teléfono. Lógico, pues bueno, ya si vas a contratar un espacio, después tendrás que respaldar tus contactos, pero aquí en la instalación no vas a perder ningún contacto.
porque el contacto no es parte integral de WhatsApp, es parte integrante de tu dispositivo. Y sí, Marisol, todos mis mensajes los conservaré, sí. Y ojo, repito, siempre y cuando hagan su respaldo, van a conservar todo. En dado caso de que no lo hicieron, va a tomar desde la última vez que lo hicieron. Si nunca hicieron ningún respaldo, pues efectivamente no van a poder conservar nada. Pero si ustedes se trasladan, ya sea de personal a business o viceversa, siempre que hagan su respaldo en tiempo y en forma, siempre van a tener tanto sus contactos, sus conversaciones y su contenido multimedia siempre a la mano. Aquí vemos que ya en el dispositivo Android ya se descargó la aplicación WhatsApp Business y si la abrimos, pues nos va a dar ahorita la pantalla de inicio para pues, empezar a programar. A ver, fija. Liz Knight nos dice, ¿puedes repetir cómo se hace el respaldo? Pasos muy sencillos. Nos metemos a WhatsApp. En la parte de abajo vamos a ver cinco iconos. Es estado, llamadas, ¿cuál es el otro? Cámara. Cámara. Y es estados, te digo, pero... es estados, llamadas, cámara, chats y configuración. Lo tenemos justamente en ese orden. Primero son los estados, luego tenemos el telefonito que son las llamadas, después tenemos la cámara, después tenemos los chats y tenemos un circulito que es un engrane que dice configuración. Ahí en configuración siempre le vamos a picar y nos vamos a ir a la tercera opción que son los chats. Vamos a tener ahí, de hecho, justamente el loguito de WhatsApp con un telefonito, en el caso de que sea personal. Y en la parte de los chats, tenemos la tercera opción también, que es el respaldo de los chats. Entonces, repito de nueva cuenta, número uno, ingresamos a WhatsApp. Número dos, nos vamos a la quinta y última opción, que es configuración. Paso número tres, nos vamos a la opción de chats. Y paso número cuatro, nos vamos a la opción de respaldo de chats. ¿Sale? Como Android se respalda, sí, ahorita les voy a enseñar, si quieren que entremos, Gaby, es la misma cuestión, porque digo, eso no cambia entre Android. Pero ahorita que configuremos esto, si quieren como es Android, vamos a ver cómo aparece para que entren a la configuración. ¿Sale? Entonces. Acuérdense aquí algo que es importante para el respaldo. Como es la aplicación de WhatsApp, es los mismos pasos para guardarlo en iOS que para Android. Literalmente nos metemos al WhatsApp, vamos hasta la parte de abajo, el icono del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, que es un engrane, dice configuración, nos metemos ahí y ahí viene la opción de crear respaldo. Sí, efectivamente, Marisol, sería copia de seguridad en tu ser. Ese es un respaldo también. Aquí en el caso vamos a darle aceptar y continuar, que vamos a utilizar lo que es WhatsApp Business. Y aquí esta parte, si no me acuerdo, porque no me acuerdo el número. 333-268-058-19. Ok, entonces este es el número de teléfono de este dispositivo. Le vamos a dar en siguiente. Y ya nos va a estar conectando para WhatsApp. Vamos a ver. Y ahorita Adri Martínez, en iOS no aparecen los iconos abajo. Sí, de hecho, pues justamente de ahí fue de donde lo estábamos compartiendo. Entonces, nada más, dale más para bajito de todos tus chats. Ahí siempre vas a tener una barrita que no se mueve. Y, ok, este número no es válido para México. Ese detalle no lo tomé. A ver. A ver, nada, se lo hago, me equivoqué en el número. 3-3-2-6-8-0-5-8. Ya bien, tenía un 3 de más. Perdón. Es 33-26-80-58-19. Tenía un número de más. Listo, le damos aquí en siguiente y nos vamos a volver a conectar. Te sobra un número, sí, Nayeli. Sí, gracias. Bien, sí, no puedo hablar de otro tema de conversación con mis contactos. Instalas la aplicación, todos mis contactos, brancas, perfil de negocio. Sí, efectivamente. Entonces, si se fijan aquí ahorita, ya está bien ingresado el número, es correcto. Le damos aquí en OK y nos va a enviar lo que es un mensaje de confirmación.
Entonces, si se fijan, el proceso cuando bajamos WhatsApp Business es la misma manera que cuando bajamos un WhatsApp normal. Ahorita ya se está recibiendo lo que es el mensaje. Y si se fijan, aquí esta es la parte principal también que nos está diciendo WhatsApp, por si en algún momento se nos pasó lo que es hacer nuestro respaldo, siempre nos va a preguntar esto. Para encontrar y restaurar tu copia de seguridad, aquí, sobre todo en los dispositivos Android, recordemos que estábamos hablando que se hablaba de Google Drive, permite que WhatsApp pueda acceder a los contactos, las fotos, contenido multimedia y todos los archivos de tu dispositivo, ¿sale? Entonces, muy importante que siempre tengamos un respaldo. Si tenemos un respaldo, le damos en continuar. Si no tenemos un respaldo, o es en este caso un nuevo dispositivo y vamos a descargarlo por primera vez, no hay ningún problema. Si hubiera algún respaldo, que es lo que va a hacer WhatsApp, se va a ir a Google Drive a buscar tu respaldo y lo va a tomar. Entonces, le damos aquí en continuar. Y si se fijan, ahí tenemos en la pantalla que dice buscando copia de seguridad. Número uno, ¿vamos a permitir que WhatsApp Business acceda a nuestros contactos? Sí, efectivamente, y como bien lo decía Sergio, nuestros contactos no están en ninguna aplicación de WhatsApp. Están dentro de nuestro teléfono, en la aplicación de contactos, directamente en el teléfono. ¿Sale? Le vamos aquí a dar permitir. Segunda opción, permitir que WhatsApp Business acceda a tu contenido multimedia. Le vamos a dar permitir. Y aquí, de nueva cuenta, sigue buscando que hubiera alguna copia de seguridad. Si hubiera alguna copia de seguridad, nos va a dar lo que es a continuación ese respaldo. Entonces, si se fijan, aquí había una copia de seguridad justamente con ese número. Y de nueva cuenta, WhatsApp nos va a decir, oye, este número ya había con una copia de seguridad. ¿Quieres utilizar esa copia de seguridad? Ustedes pueden acceder. O dice, ¿sabes qué? A lo mejor la información que yo tenía respaldada no me sirve de nada. No la necesito. No pasa ningún problema. Le pueden dar en omitir. Entonces, y de nueva cuenta les va a preguntar. Afortunadamente la aplicación pues literalmente nos está advirtiendo siempre de cada paso que vayamos a dar. Y nos quiere confirmar, oye, ¿de verdad quieres hacer esto? Sí. Si se fijan ahí, viene omitir la restauración de mensajes y archivos, no poder restaurarla después. Si nosotros en este momento seleccionamos omitir restauración, lo poco mucho que había dentro de este dispositivo ya no se va a recuperar. Entonces, aquí como yo ya había hecho una prueba, pues la información, si se fijan, el tamaño es muy poco, no la necesito. Entonces le damos en omitir restauración y ya nos va lo que es agregar. Ya que tenemos el perfil descargado, nos va a pedir cuál va a ser el nombre. Aquí en este caso, nosotros podemos seleccionar el nombre de la empresa. Vamos a ponerle Estcom. ¿Sale? Tenemos qué categoría es. Recordemos que como es un perfil business, tenemos diferentes tipo de servicios que podemos estar ofreciendo. Aquí tiene servicio automotor, indumentaria y accesorios, arte y ocio, belleza cosmética y cuidado personal, educación, organizador de eventos, etc, etc, etc. Entonces, como nosotros, pues la mayoría de nuestros productos son de belleza también, vamos a seleccionar este en dado caso, no es obligatorio, cabe mencionar. Leti, ahorita volvemos a tomar este tema, no te desesperes. Y le vamos a dar en siguiente. Se fijan, está ahorita iniciando y ahorita vamos a ver en la parte de la configuración cómo podemos realizar lo que es tanto el respaldo dentro de un Android para que también lo vean para la gran mayoría que tenga dispositivos Android. Ahí también veía un comentario que decía, oye, yo tengo un dispositivo Huawei que creo que ya no es compatible con Android. Ahí sí, la verdad, déjame investigártelo porque no tengo mucho uso de dispositivos Huawei. Juan, pero nos están preguntando, ¿cómo realizo la compra para ampliar la memoria? Literalmente, en tu dispositivo, ya sea Google Drive o ¿cómo se llama? El iCloud, cuando tú haces tu respaldo y no cabe, te pregunta, ¿quieres comprar? Y te va a llevar a comprarlo. O sea, no tiene como que tanta ciencia. O, si tú quieres, métete a tu cuenta en el Play Store o en el Apple Store, dependiendo del dispositivo que tengas, Leti, y ahí, ahí búscale iCloud o Google Store, tal cual, entras ahí y te va guiando
para que tú puedas comprar esa, hacer esa inversión de el respaldo en la nube. Ya está terminando de nada. Sí, efectivamente, Natalia, Huawei tiene su propio sistema operativo, creo que lo llaman Dragon, algo así, no recuerdo muy bien, pero sí, eso yo me comprometo a investigárselos, porque sí, efectivamente, no utilizo mucho ese dispositivo, tengo un poquito más de conocimiento entre Android y lo que es iOS, pero con mucho gusto se los investigo. Y ahorita voy a dejar de compartir la pantalla para que se procese un poquito más rápido. Entonces, listo. A ver, nada más ahorita, ya que termine la instalación de WhatsApp Business. Tapia Nice, Huawei es complicado. Sí, me imagino, porque pues, pues el sistema Android también pues, es el mayormente utilizado, al igual que el iOS. Entonces, ese con mucho gusto se los investigo, no lo tenía contemplado, pero con mucho gusto lo investigamos. Y nada más ahorita las personas que me están preguntando de cómo se veía en iOS de nueva cuenta, se los voy a poner. Ahorita, nada más volverlo a abrir en el iOS. ¿Cómo se ve el apartado de configuración? Aquí, recuerda, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Y hasta ahí vamos a parar. Vamos a... Ya bajamos la aplicación WhatsApp Business. Vamos a hacer nuestro respaldo. Hoy, por favor, lo que te quiero recomendar es solo ten tu respaldo y el lunes de la semana que entra vamos a cargar el respaldo para que no tengas ningún problema. Entonces, bien, bien importante, ¿sale? Aquí para las personas que nos están comentando, ¿cómo se ve el apartado de configuración dentro de un dispositivo iOS o un iPhone? Si se fijan en la parte de abajo, de hecho, abajito donde dice almacenamiento y datos, tenemos lo que es el primer apartado que dice estados, el segundo apartado que dice llamadas, el tercer apartado que dice cámara, el cuarto apartado que dice chats y el quinto que es el apartado de configuración. Entonces, si tú tienes un dispositivo iOS, si te vas a pues, el engrane donde dice configuración, te va a aparecer este menú, ya sea business o WhatsApp personal, y ahí en la opción donde dice chats, que de hecho en el WhatsApp personal tú vas a tener una opción que va a estar nada más, en vez de la B, el telefonito normal, y ahí te vas en chats, y ahí vas a tener la opción de copia de seguridad. Entonces recordamos de nueva cuenta, de izquierda a derecha tenemos primero lo que es el estado, segunda opción tenemos las llamadas, tercera opción tenemos la cámara, cuarta opción tenemos el chat y quinta opción tenemos la configuración. Entonces vamos a detener esta pantalla, ya se descargó lo que es ahorita en el Android. Vamos a volver a compartir el Android. La pantalla. Algo que es importante recordarte, ¿qué crees? No va a pasar nada, no vas a dañar tu dispositivo si haces las cosas con calma y consciente de lo que estás haciendo. No le va a pasar nada al teléfono, no le va a pasar nada a tu dispositivo, solo es cuestión de seguir los pasos. Paso uno, descargamos la aplicación del WhatsApp Business. Paso dos, vamos y respaldamos nuestra información. Si nuestra información no cabe en nuestro dispositivo por espacio propio del dispositivo, invirtamos en tener un paquete de almacenaje un poquito más grande. Ya nos comentaron que desde 17 pesos lo podemos tener. Y ya que tengamos nuestra información respaldada, el día lunes, con el siguiente tema, vamos a hacer la instalación del WhatsApp en Business. ¿Sale? Y además también algo importante, Sergio menciona una persona, oye, ¿sabes qué? Pues yo siento que por mi edad o no siento que domino este tema, es mucha información, ¿cómo le hago? No te preocupes, dentro del canal de YouTube de la empresa van a estar estas sesiones, está también la que dimos el lunes, esta sesión la puedes volver a repartir y ¿cómo se te puede quedar esta información? Pues efectivamente estando repasando. Si todavía no te sientes en confianza de picarle a tu dispositivo, no te preocupes, nosotros les ponemos a su disposición estas sesiones grabadas para que si tú dices, oye, es que sabes que van ahorita muy rápido, no importa, te vas poco a poco, lo vas pausando, puedes probarlo dentro de tu dispositivo, le das correr al video,
le vuelves a pausar y así sucesivamente. Entonces, por esa parte no se preocupen y creo que lo más importante es justamente eso. No importa la edad que tengas, no importa el sistema operativo que tengas, aquí en el caso de los Huawei, como yo les comenté, sí me voy a comprometer para ver si puedo conseguir un Huawei que no tenga Android para saber cómo pueden hacer este tipo de respaldos o si hay alguna restricción en este caso. Pero aquí ahorita vamos a tomar lo que es Android y iOS descargando la aplicación. Aquí se fijan. Ok, pero espérame, aquí me está comentando Armando algo muy importante, Juan, perdón que te interrumpa. Uh-huh. Armando Cruz, que es una parte importante de nuestro equipo de capacitadores, nos dice, por favor, coméntales que vamos a hacer un documento paso a paso para ambos sistemas operativos. Literalmente te vamos a dar la receta por escrito. Vamos a pasarte un documento que lo vamos a subir a Facebook para que tú puedas seguir paso a paso todo y cada uno de lo que está explicando Juan Carlos, de lo que se va a hacer, para que lo está preparando ya la gente de capacitación, para que tú lo tengas y si, oye, yo con el video y me lo pauso y entonces nada más tengo un dispositivo y me tengo que cambiar, lo quiero escrito, no te preocupes, ya lo están preparando. Armando, si me puedes decir como para cuándo vamos a estar, nos comprometemos para tenerlo, te agradezco mucho que me lo escribas ahí en el chat, por favor. Y nada más para repetirles a los de Huawei, aguántenme poquito para el otro lunes en lo que consigo un dispositivo, porque ahorita no tengo uno a la mano. Entonces, ya nada, nos vamos aquí ahorita a la opción. Como les habíamos mencionado antes, o si es tu primera vez dentro de esta sesión, WhatsApp Business te permite crear un catálogo de imágenes para que tú puedas decirle a las personas, mira, si me quieres comprar, te paso mi catálogo, que nosotros les recomendamos estas fotografías que suben al catálogo sean de piezas que ustedes tengan disponible. Ahorita por el momento no vamos a crear el catálogo, nos vamos en ahora no. Y si se fijan, así es como se ve un WhatsApp Business en lo que es Android. ¿Cómo vamos a hacer el respaldo una vez que nosotros tengamos ya descargado también nuestro WhatsApp Business o cómo se ve una pantalla WhatsApp Business en Android? Vamos aquí a los tres puntitos. A ver, Luz María Nice nos dice, hice una aportación con respecto al Huawei. Nada más, Luzma, la estoy buscando. Dice, creo que fue que en Telcel te ayudaron bajando como una aplicación para los Huawei. Dice, el sistema operativo de Huawei es Harmony OS Sony y si admite WhatsApp, nos dice nuestro compañero Armando. No alcanzo a ver dónde está, pero ¿sabes qué? También Armando, si nos puedes ayudar un poquito a buscar ese, que me guarden este chat, por favor, para verlo, ¿no? Sí. Para poder decirle a todos los que tienen Huawei también ofrecerles una opción, sí, una alternativa, ¿sale? Entonces, aquí cuando estamos en un dispositivo Android, si nos vamos a la opción, que aquí de nuevo cuento me voy a ir, que son los tres puntitos, tenemos herramientas, nuevo grupo, nueva difusión, etiquetas, dispositivos, mensajes y ajustes. Nos vamos a la opción de ajustes y aquí está. Si nos vamos, vemos aquí tenemos lo que es herramientas de la empresa, tenemos la cuenta, tenemos la opción de chats, tenemos notificaciones, almacenamiento y datos, ayuda o invitar un contacto. ¿Sale? Nos vamos aquí a la opción de chats. Y si se fijan, aquí en Android tiene lo que es una nubecita que dice copia de seguridad. En la parte de abajo tiene historial de chat. Si nos vamos a copia de seguridad, le vamos a picar aquí. Y efectivamente nos va a enseñar la misma información que nosotros estábamos viendo en el dispositivo iOS, que es la última copia que se ha hecho. Y si se fijan aquí, a diferencia de que diga que se guarda en iCloud, nos lo va a guardar en Google Drive. Tenemos las mismas opciones que en iOS, que sea solo cuando toco guardar, diariamente, semanalmente o mensualmente. Y la opción que no le recomiendo ni un servidor ni Sergio es la opción de nunca. Entonces, supongamos que aquí se va a guardar mensualmente. Aquí nos va a pedir, oye, ¿en qué cuenta quieres que se guarden? Todas las cuentas de Gmail son las cuentas que puedes tener con Google Drive. Aquí seleccionamos esta cuenta. Y tenemos también dos opciones más que nos incluye en el dispositivo Android.
¿cuándo vamos a estar guardando nuestra información? Ya sea que cuando estemos conectados a un Wi-Fi o que también sea tanto con Wi-Fi como con nuestros datos móviles. Entonces, aquí ya ustedes van a elegir la que ustedes les recomiendan. Obviamente, si quieren lo que es guardar y cuidar lo que son sus datos para cosas importantes, en este caso los chats, pues lo podemos dejar guardando solamente Wi-Fi. Y la opción también que va a determinar qué tan pesado también es nuestro respaldo, pues la de incluir videos. Se fijan, teníamos un botoncito que se ponía en verde en el iOS y si le picamos aquí, también que está hasta la parte de abajo de la esquina inferior derecha, ya se puso en verde también. Entonces, los ahora colores sí ya siempre nos son los ayudaron, mismos. Ya me repusieron el comentario. Ahí va. Yo tengo un Huawei última generación. Aunque no trae Google, trae Aurora Store, pero en Telcel me instalaron Google y otra que se llama Petal Search, que uso desde hace mucho WhatsApp Business y no tengo ningún problema. Entonces, Armando, tú que estás por ahí, por favor, si me guardas este chat para que tenga Juan Carlos una base para poder investigar para todas las personas que tienen Huawei. Y que no tienen Android, que porque es tienen muy Android, importante. Si son de generaciones más nuevas, a ver cómo los podemos ayudar, porque pues recordemos que también nosotros pues no tenemos todos los dispositivos, ¿no? Pero nos comprometemos a hacer la investigación de esto que nos dice Luz María, ya sea que tengamos que ir a Telcel o a ver si lo podemos hacer por nuestra cuenta, y creo que vamos a tener que comprar un Huawei de última generación para poder hacer esto. Sí, porque eso no lo teníamos contemplado. Entonces, ya aquí está la copia de seguridad y ya con eso nosotros programaríamos nuestro respaldo. Si se fijan también en la opción, cuando estábamos en iOS decía guardar las fotos. Aquí el dispositivo Android lo maneja como archivos multimedia. Entonces, si se fijan ahorita del lado superior derecho donde dice visibilidad de archivos multimedia, está también en verde. ¿Qué quiere decir esto? Si lo tenemos siempre, estos botoncitos en verde es que todo se va a guardar. Las imágenes, los memes, todo lo que nos manden se va a guardar. Si nosotros lo dejamos así en blanco, no se guarda. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante también porque de eso también va a depender mucho qué tanto espacio necesiten dentro de su Google Drive o en dado caso del iOS, dentro de su iCloud. Entonces, es muy importante que siempre seleccionen si quieren que se les guarde todo y que tenga el respaldo, que tengan, que verifiquen más bien antes de que tengan el suficiente espacio. Si no, habrá que comprar un poquito más de espacio, que como bien lo mencionamos, hay desde 17 pesos, pues hasta lo que la cartera nos dé para comprar de almacenaje y podamos tener siempre respaldados todas nuestras conversaciones de WhatsApp. Magnolia, sí lo vamos a hacer por escrito. El viernes se están comprometiendo, me comprometo el lunes. El lunes ya vamos a tener el manual de esto que estamos poniendo para que lo pueda seguir paso a paso. Sin embargo, vamos a ir haciendo estos tutoriales para que tú lo puedas tener, ¿sale? ¿Comprar almacenamiento es pagar mensual? Juanita, sí. Es una inversión de tu negocio para que tengas respaldada siempre tu información. Y aquí cabe mencionar, no estamos haciendo propaganda de ninguno. Ahora sí que independientemente del dispositivo que tengas, llámese Huawei, llámese Android, llámese iOS, aquí más que nada lo que nosotros queremos es que su información de su negocio siempre la tengan a la mano. Entonces, ni nos está pagando WhatsApp, ni nos está pagando alguna telefonía móvil, ni nos está pagando ningún sistema operativo de Android o iOS, sino lo más importante es, nosotros sabemos que hay una gran gama de empresarios que utilizan diferentes sistemas operativos. Hay empresarios que sabemos que tienen uno, dos, varios teléfonos. Entonces, es muy importante que esa información siempre la tengan respaldada y que independientemente del sistema operativo que ustedes lo utilicen, siempre puedan acceder a lo que es su información. ¿Sale? Leti sí se está grabando y se va a estar guardando en el canal de YouTube. Ahorita les ponemos lo que es ese canal para que ustedes puedan ver las sesiones. Y pues aquí en este caso, si nos vamos a la parte de atrás, regresamos a los ajustes, de cómo se ven los ajustes o configuración en lo que es el sistema de Android. Y así básicamente pues ya tenemos instalado y listo para utilizar un WhatsApp Business en un sistema Android. Y nos quedamos justitos. Aquí, Juan, también. Bueno, entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Así de sencillo. Vimos el día de hoy solo instalar la diferencia entre el WhatsApp Business y el WhatsApp
personal, que viene la B ahí en medio, cómo hacer nuestra copia de seguridad, dónde buscar la aplicación. Sabemos que ya hay sistemas de almacenamiento en iOS y en Android, ¿sale? Hasta ahí vamos ahorita. Si todavía no estás seguro y no está hecho tu respaldo, no lo instales todavía, no lo cambies, no te preocupes. Lo vamos a ver el siguiente lunes. Por favor, lo que menos quiera es que... Si ya lo instalé el WhatsApp personal, ojo, a ver, si ya lo bajaste, no lo actives, ahí tenlo, no te preocupes, no va a pasar nada, nada más no lo uses. ¿Por qué? Porque todavía no está el respaldo de seguridad, porque muchos dispositivos, hay algunos dispositivos que sí te permiten convivir el WhatsApp personal y el WhatsApp business, pero la mayoría no. Entonces, si tú lo bajaste, ahorita déjalo ahí, no va a pasar nada, no lo utilices, así de sencillo. Ahorita no lo utilices, lo importante es hacer nuestra copia de seguridad, y si no cabe tu copia de seguridad, invertir en un paquete donde puedas guardar esa información, ¿sale? Sí. Entonces, hasta ahí vamos, ¿te parece, Juan? Sí, nada, y aparte es muy importante, sobre todo para las personas, porque creo que ahí mencionaban que tenía Huawei, entonces, ahorita no es forzoso, ni obligatorio, ni nada. Por favor, no que, lo, al contrario, lo que queremos evitar es que pierdan esta información. Entonces, muy importante, si tú lo puedes manejar o lo quieres dejar ahí, está bien, no pasa nada, sigue utilizando, ya sea la aplicación que estés utilizando ahorita, que en este caso sería el WhatsApp personal, o si estás utilizando WhatsApp Business y quieres un poquito más de información, no te preocupes, las siguientes sesiones que vamos a estar hablando también un poquito más de esto. Ahí también mencionan, lo puedes archivar o si lo quieres borrar porque te ocupa espacio, no pasa ningún problema. Aquí lo más importante, y como lo mencionamos el lunes, lo volvemos a repetir en esta sesión. Número uno, no queremos que pierdan su información. Número dos, queremos que tengan la información disponible. Ahí les acabo de poner lo que es el canal de YouTube y se los voy a poner ahorita otro conchecito más, para que si ustedes ya tienen la aplicación instalada y quieren ver la sesión de lunes, sin problema la pueden ver. No tienen esta aplicación instalada y quieren saber de qué se trató esta sesión, a lo mejor entraron tarde, se les desconectó, tuvieron mala señal, ahí en ese link de YouTube es el canal oficial de NICE, donde se va a estar subiendo esta misma capacitación y esta sesión. Entonces, lo más importante es ahorita, no se preocupen, vamos a ir ya entrando más a detalle, tanto para el sistema operativo que nos hizo falta, más ver de nueva cuenta todas las funciones que tiene lo que es esta herramienta. Y siempre lo que les podemos dejar ahorita es siempre hagan un respaldo, y el hecho de pagar lo que es por espacio en la nube, independientemente del sistema operativo que se tenga, no lo ven como un gasto. Eso siempre va a ser una inversión, porque si tengas uno u otro o un tercer sistema operativo, siempre lo más importante es que tú puedas acceder a esta información. La información es valiosa, la información vale oro, y cuando las joyas están bañadas en 4 baños de oro, pues vale más. Entonces, es muy importante que siempre tengan un respaldo y eso lo vean como una inversión, no como un gasto. Así es. Pues, Juan Carlos, muchísimas, muchísimas gracias. Como les mencioné el lunes, creo que este tema va a dar para más sesiones. Entonces, no te preocupes, no comas ansias, el lunes nos comprometemos ya a tener el paso a paso. Puedes ver esta información en YouTube, en la página oficial de NICE. Sin embargo, si todavía no estás seguro, momento, no, que no te coman las ansias, tranquilo, no va a pasar nada. Si ya te esperaste muchísimo tiempo, espérate una semanita más y no va a pasar nada. Señores, mi nombre es Sergio González, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para la gran familia NICE, abarcando Puerto Rico, Alaska, Hawái, toda la Unión Americana y territorio nacional. Y recuerda, si alguien no soporta verte brillar, brilla con más fuerza y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Sergio. Gracias a todo el auditorio. No coman ansias. Ya nos estamos viendo pronto para seguir estas sesiones. Que tengan buena tarde. Hasta luego.